¡Ey! ¡Bastolería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza y vamos a continuar. Estamos en el final del mercado de traspasos y vamos a... Bueno, voy a enseñaros lo que he hecho fuera de cámara, es que ha sido fichar gratis ya a un par de jugadores, además de Ever Banega. Y bueno, pues con estos tres jugadores libres potenciaremos la plantilla de cara a la próxima temporada. Tenemos a Víctor Kovalenko, que vendrá desde el Shakhtar Donetsk. Tendremos a Welor Kanga. Y ya está, tendremos a Verbanega. Son los tres jugadores que llegarán libres la próxima temporada, ¿vale? Temporada donde ya, pues espero que disputemos algo más que la tercera posición. Juan Manguituka, sabéis que ha llegado a la plantilla, 73 de media, potencia de toda una joven promesa. Es un jugador en el que tenemos depositadas nuestras esperanzas. De momento va a empezar como reserva, sin muchos minutos, y ya jugará. Ya jugará. Estamos en el último día de mercado y a ver, ¿puede haber alguna cosa? Sí. Si recibimos alguna oferta, si no, nos vamos a quedar como estamos. Y si nos quedamos como estamos, pues entraremos al mes de febrero y seguiremos con la Liga y con la Europa League. Ojo que tendremos Europa League, tendremos al Borussia Mönchengladbach y una eliminatoria muy difícil. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? RDT cedido a Sassuolo, tío. Podría haber venido con nosotros, ¿eh? Yo lo habría aceptado. Aunque ahora vayamos bien de delanteros, pero yo lo habría aceptado. Ojo el Betis, cómo se debilita, ¿eh? Pierda a Loren y a Bartra. Recibe 80 millones, pero si no invierte esos 80 millones, está perdiendo. El Sevilla, de momento no pierde nada, pierde a Banega, pero de cara a la próxima temporada. ¿Y qué otros equipos nos pueden interesar? El Mallorca. El Mallorca no ha hecho nada en este mercado de invierno. Pues eso es lo que nos deja... Voy a avanzar una vez más. Vale, ahora ya sí no va a haber más traspasos. Nada en Mallorca, Betis igual, Sevilla igual, vale. No ha habido movimiento... Bueno, ha habido movimiento de Betis. El Betis pierde, ¿eh? Ha perdido a Loren y a Bartra, no se ha reforzado con nada. Y ahora nosotros, pues bueno, nos vamos acercando. Nos vamos a ir acercando poco a poco al Betis, ¿no? Va a pasar un poco como la Liga Vasco-Catalana, que estábamos con la Real Sociedad. El Barça acá de mercado se iba debilitando un poco. También nosotros íbamos fichando jugadores del Barça para debilitarlo. Hasta que alcanzamos al Barça. Y perdimos la Liga en la última jornada por un gol. Nunca olvidaremos eso. Aquí pues va a pasar lo mismo, lo que pasa que aquí pues no solo competimos contra el Sevilla, que es el mejor, sino también contra el Betis, que es el segundo mejor. Y que de esto, ojo, ojo que están ahí, están luchando por la Liga. Y no está la cosa tan decidida para el Sevilla. De hecho están a dos puntos. Están a dos puntos, vimos en el episodio anterior que el Betis ganó el Sevilla. Así que ojito, ojito con todo eso. Bien, hay mucho mensaje, mucho mensaje. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Vamos a pasar rápidamente. Jugador recuperado, Dimitri Fulquier. Vale. Y Turbol, que ni he leído lo que me ha dicho. Pero vamos, será que quiere jugar. Fulquier que se recupera. Bueno, Fulquier ya, aunque se recupere, ya no tiene sitio. Ha venido Bañoman al equipo y no tiene sitio. No tiene sitio, Fulquier. Bien, vamos con nuestro pelo verde a ver qué. A ver qué llega a pensar. Maicon, tranquilidad, jugará. Guamanguituca, tranquilidad, jugará. No sé si contra el Málaga, no sé si más adelante, pero tendrán minutos, tranquilos. ¿Está un poco nerviosa la prensa? No os pongáis nerviosos, son jugadores que han llegado al equipo, que son jóvenes, que se van a desarrollar aquí en nuestro Granada y que jugarán. Pero ahora quizá pues no es su momento. Ahora es el momento de Carlos Fernández, es el momento de Federico, es el momento de Carlos Fernández, un doblete, claro que sí. Es el momento de Federico en el centro del campo, es el momento de Tequi. Pero llegará el momento de Maicon, llegará el momento de Guamanguituka, llegarán sus momentos. Turbo, no sé qué me ha dicho, creo que quería jugar. Por la respuesta que me ha dado, que no estaba muy enfadado, entiendo que ha jugado de suplente al menos. Así que nada, todo correcto con eso. A ver, está entrenando de Teki, Abu, Van Drongelen, Bakaev. Sí, me parece buenos jugadores para entrenar. Quizá quitaría a Maicon, ¿eh? Quizá quitaría a Maicon para poner a Vogel, que Vogel es titular ya. Jaden Vogel ahora mismo es titular. Igual conviene subirlo antes a Vogel que a Maicon. Sí, vamos a dejar a estos jugadores entrenando. Ahora mismo todos estos 5 son titulares y sería importante que siguiesen subiendo. Betis y Sevilla han ganado, así que siguen manteniendo esa ventaja, esa distancia entre ellos de 2 puntos. Y nosotros ahora jugamos contra el Extremadura. Si no me equivoco, tenemos casi una semana, de hecho son 6 días. Hasta el partido contra el Borussia Mönchengladbach de la Europa League, partido bastante clave.
Seguimos con los titulares, seguimos con Carlos Fernández en punta, con Etequi, con Bakaev. No marca mucho Bakaev, ¿eh? ¿No marca mucho Bakaev? Pues dos goles de Bakaev, pues ahí está, oye, cállame la boca, perfecto. Hazlo siempre que puedas. Gana el Betis, gana el Sevilla, gana el Mallorca, ganamos nosotros, así que todo sigue igual. Ha marcado Etequi, ha marcado Yángel Herrera y ha marcado un doblete Bakaev. Se ha lesionado con Alonso. Veremos si es grave, si no. Porque esa lesión de Gonalons puede significar el fin de Gonalons como titular. Perfectamente. Tiempo de lesión, 2 semanas. 2 semanas es poco tiempo, pero ojo. Es poco tiempo, pero ojo, no te descuides lo más mínimo. Sí, puede ser que ya no lo vuelva a poner de titular, sí. Porque metemos aquí a Etequi de defensivo, metemos a Maicon. Y aquí Gonalons de titular se ha acabado. Aquí con Alonso de titulares se ha acabado, porque Maicon tendrá 74 de media. Pero con Alonso tiene 30 años, está cedido. El futuro es Maicon. El futuro es Maicon, y si el futuro es Maicon, pues igual juega Maicon. Lo siento mucho con Alonso, pero acabas de perderlo todo. Con Alonso, amigo, acabas de perderlo todo. Vamos a poder hacer un entrenamiento antes de enfrentarnos al Borussia Mönchengladbach. Y vamos a por ello, Vogel que suba 75 de media, bien. Mira, tío, que sigan subiendo, confiemos en que sigan subiendo nuestros jugadores. Estoy deseando ya que lleguen a 80, que empiecen a llegar a 80 para entrenar a otros jugadores, porque ahora Maicon ya sí es titular. Y con Maicon ya de titular, pues los suyos entrenan a Maicon. Y los suyos entrenan también a David Turbul, que tampoco está entrenando. O entrenar a Guamangituka, que acaba de llegar al equipo, pero no tiene sitio. No tiene sitio en el entrenamiento. Ni tampoco en el equipo. Expectativas respecto al debut de Maicon. Pues ahora sí va a debutar en Europa League. Y no es el partido más fácil para debutar, ni mucho menos. Guamangituka, de momento tiene que esperar. Pues vamos a por el partido. Es contra el Borussia Mönchengladbach. No es un rival fácil, de hecho podemos ver su plantilla. Y seguramente es mejor que la nuestra. Vamos a buscarlo. El Borussia Mönchengladbach. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Pues hombre, el Borussia Mönchengladbach tiene mejor plantilla que la nuestra. Tiene a Jan Sommer en portería. Tiene a Lucas Ginter, creo que es, ¿no? Igual me lo he inventado el nombre. Ginter. No sé si es Lucas. Tiene a Zakaria en el centro del campo. Tiene a Thuram en punta. Tiene a Kramer, Halstenberg, Ben Sebaini. Tiene cositas. El Borussia Mönchengladbach tiene cositas y tiene mejor equipo que nosotros. Y no pasa nada por reconocerlo. Lo más probable es que caigamos eliminados, pero oye, también era mejor la Roma y empatamos al menos un partido contra ellos. ¿Quién sabe? Igual, a base de empates, podemos llegar a la siguiente ronda. Granada, Borussia Mönchengladbach en el flamante Los Cármenes. No vamos a llegar. No vamos a llegar a la siguiente ronda, 0-3 perdemos en casa. Y con esto, pues, damos por... finalizado el sueño europeo del Granada. Bueno, hasta 16avos de Europa League. Ojalá el año que viene el Granada, en la vida real, llegue hasta ahí. Sería un mérito, ¿no? Sería todo un logro llegar hasta ahí. Porque Granada, al no tener experiencia europea, seguramente partirá de bombo 4 de la Europa League, bombo 3 o bombo 4 de la Europa League, y le tocará un grupo difícil, ¿eh? Veremos. Tengo ganas de ver al Granada en la Europa League. Y tengo ganas de ver al Getafe, tío. El Getafe en la vida real, para la próxima temporada no, pero todavía en esta Europa League está vivo. Y se enfrenta al Inter, gran partido ese, tengo ganas de verlo. Vale, después de decir todo esto, que no viene a cuento, y estaba pensando que iba a hacer algo. Iba a hacer algo, pero no me acuerdo. Ah, iba a mirar si es Vinicius el jugador del Borussia Mönchengladbach, está marcado un tal Junior. ¿Es Vinicius? ¿Dónde puedo mirar esto? No creo que sea Vinicius, ¿no? O sí, igual está cedido en el Borussia Mönchengladbach. Por eso no sé, he visto un tal Junior y he dicho, oye, pues igual es Vinicius. Y ya que estamos, pues miramos. Oye, Junior, ¿eres Vinicius? ¿Dónde está Mönchengladbach? Aquí aparece por Borussia. Tío, lo busco para las plantillas. Por la B de Borussia no aparece. Ah, es Lago Junior. Venga ya. Es Lago Junior, jugador del Mallorca.
Anda, mira, pues vete a la... Sí, voy a decirle vete a la mierda, sí, vete a la mierda. Vete a la mierda, tío. Me he marcado Lago Junior, tío. Lago Junior, increíble. Bueno, pues nos va a eliminar de la Europa League Lago Junior. Que no sabía que estaba en el Borussia Mönchengladbach. Joder, tío. Se va del Mallorca de esta liga al Borussia Mönchengladbach y se va a joderme en Europa. Increíble. Hay partido contra el Sevilla. A ver. Sevilla. Sevilla. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla. Vamos a perder. Vamos a perder. El Sevilla es mejor equipo que el Borussia Mönchengladbach. Esto es así. Y vamos a perder. Ahora bien, se puede perder de muchas maneras. Se puede perder por goleada. Se puede perder por la mínima. Tampoco hay muchos más, ¿no? Por goleada o por la mínima. O bueno, un término medio. Me gustaría perder por la mínima. Ya que vamos a perder, me gustaría perder por la mínima. Vamos al Pizjuán a enfrentarnos al Sevilla. ¡Ya ganaron el Sevilla! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Ganamos al Sevilla, el Betis gana y el Betis es nuevo líder de la Liga Andaluza. Acabamos de ganar el Sevilla. Bueno, nunca sabes por dónde te va a salir EA Sports. Nunca sabes por dónde te va a salir EA Sports. Pues nada, pues siendo claramente peor que el Sevilla, hemos ganado. Con gol de Darwin Machís, ganamos al Sevilla en el Pizjuán. Un Sevilla que está con todo. Un Sevilla que está con todo. Backlitz, Diego Carlos, Sergio Gómez, bueno, Koundé seguramente sería el acompañante. Pero Reguilón, Fernando, Vanega, John Jordan, Ocampos, Frenkie no, Luke de Jong y Ronnie López. Es un Sevilla con todo. Es un Sevilla con todo. Acabamos de ganar un Sevilla con todo en el Pizjuán. Por 0-1. Ojo, ojo, ojo. Supongo que le ha pasado factura el partido europeo, pero nosotros hemos tenido partido europeo y después que ellos. Y después que ellos. Porque nosotros hemos jugado el jueves, ellos si han tenido Champions ha sido martes o miércoles. Es decir, han tenido más descanso seguro. Bueno, igualmente. Igualmente, queridos amigos. De hecho, no sé si han, yo creo que sí, que han tenido que jugar la ida de octavos. Queridos amigos. Acabamos de conseguir algo que yo pensaba que no íbamos a conseguir en toda la temporada. De hecho, pensaba que ni siquiera en la siguiente temporada vamos a conseguir ganar a Sevilla. Y sí, lo hemos conseguido hoy. Lo hemos conseguido hoy, en febrero de 2020, apuntar a esta fecha porque hemos ganado el primer partido de la Sevilla. Ahora bien, ¿qué pasa? Que son 4 partidos contra el Sevilla la temporada. No me vale de nada ganar uno y perder 3. ¿Vale? Esta temporada no estamos luchando por el título. Pero hombre, ya es un camino, ya es un camino a seguir este. Oye, hemos ganado el Sevilla por primera vez. Es un paso adelante que damos claramente. El siguiente paso, ganar al Betis. No hemos ganado al Betis. No hemos ganado al Betis. ¿Hay esperanzas para el partido en el Borussia Park? No. Ojo, después de ganar a Sevilla, igual ganamos al Borussia Mönchengladbach. Me extrañaría. Pero bueno. Cosas más raras, ¿han visto? No, realmente no. No se han visto cosas más raras. Podemos ganar el partido, pero no la eliminatoria. Eso. Vamos a dejarlo ahí. Bien, Maicon, lo que hizo ya aquí, vamos a poner al señor Maxim Gonalons, que ya Gonalons, lo siento. Sigue teniendo más media. Sigue siendo ahora mismo mejor jugador que Maicon, pero mira, paso. Paso. Y Guamanguituca, ¿qué hacemos contigo? Guamanguituca puede jugar en banda derecha. Mira, vamos a poner a Vicky porque hay todo. Es que no quiero quitar a Roberto Soldado, porque Roberto Soldado, durante toda la temporada, ha estado dando un buen rendimiento. Es que nuestros dos delanteros, tanto Roberto Soldado como Carlos Fernández, han rendido bien. Pero Guamanguituca es el futuro. Guamanguituca es el futuro. Bueno, voy con los suplentes porque la eliminatoria está decidida y jugamos después contra Mallorca. ¡Ojo! Quien aparece ahí en su debut, marcando su gol, Guamanguituca. Este jugador apunta maneras, ¿eh? Debut de la Europa League contra Borussia Mönchengladbach. ¡Ojo! Y gol de Guamanguituca. Me tengo que aprender el nombre, ¿eh? A mí me gusta siempre aprenderme los nombres completos de los jugadores. No solo el apellido. ¿Cómo te llamas tú? No, aquí no lo voy a encontrar cómo se llama. Pues oye, de momento Guamanguituca lo vamos a dejar ahí en banda derecha. ¿Qué rol tiene Caicedo? Ocasional. Con ocasional no se va a quejar mucho. Vamos a dejarlo así de momento, con Guamanguituca en banda. Bien. Silas Guamanguituca, vale. Silas Guamanguituca, hay que aprender ese nombre. Silas Guamanguituca, jugador que llega para quedarse. Que llega...
marca la Europa League en su debut. Hay que decir que acabamos de pasar por alto que nos hemos llevado un 7-1 global. Bueno, no era nuestra liga. No estábamos compitiendo realmente por ganar la Europa League. Por mucho que el objetivo del juego fuese llegar a semifinales, creo. No, vale, seamos realistas. Nuestro objetivo era, pues, echar el rato. Nuestro objetivo en la Europa League era echar el rato. Hemos pasado de fase de grupos y ya. Bien, hay partido contra el Mallorca. Ahora mismo el Betis es líder. Y el Mallorca está a 14 puntos. El Mallorca está lejos. Está muy lejos. 14 puntos. Se puede quedar a 17 si ganamos este partido. Equipo, no digo nada. Es que ganar este partido ya nos da muchas cosas, ¿eh? Juega Maicon, que ya está como titular. La competencia por el 9 va a estar altísima, ¿eh? Va a estar altísima, tío. Vuelve a marcar Darwin Machís después de su gol al Sevilla. Y hace un hat-trick Carlos Fernández. Es que cuando Soldado era el titular y Carlos Fernández venía apretando, Carlos Fernández marcaba goles como suplente, pero es que Soldado marcaba goles también. Llega Guamanguituca a la plantilla y Carlos Fernández no para de marcar goles. Dos antes, tres ahora. Carlos Fernández quiere quedarse. Se está ganando que vayamos a por él en cuanto acabe la cesión. Pero se lo está ganando claramente porque lleva 15 goles en liga Carlos Fernández. 15 goles en liga Carlos Fernández. Y no ha sido titular toda la temporada, ya lo sabéis. Y queda todavía mucha liga, ¿eh? Probablemente va a llegar a los 20. Lo va a superar. Estamos en marzo. Acabamos de entrar en marzo. La competencia por el 9 va a estar altísima en este equipo, ¿eh? Va a estar altísima, tío. Bueno, el partido contra el Cádiz, podríamos jugar este, pero por jugar un partido, ¿no? Porque aquí ya vamos a partido por semana, ya no queda mucho, ya lo veis aquí, ¿eh? De hecho, quedan menos de lo que pensaba. Quedan 4, 2, 6 y 3, 9, quedan 9 partidos. Quedan 9 partidos, queda exactamente una vuelta. Queda exactamente una vuelta, sí. Sí, queda exactamente una vuelta. Acaba de terminar la tercera vuelta y con la tercera vuelta nada ya. El Betis es líder. El Betis es líder. Pues oye, pues yo voy con el Betis. El Sevilla me parece mejor equipo. Creo que el Sevilla es mejor equipo y en eso estaremos de acuerdo todos. Pero yo voy con el Betis, tío. Voy con el Betis. A ver si hay suerte y el Betis es campeón. Y si no, pues nada, pues a la Sevilla. Pero nosotros estamos ahí, ¿eh? Oye, nos hemos puesto a 11 puntos de Sevilla. Bueno, queda muy lejos. No vamos a alcanzar a Sevilla. Pero ahí andamos. El que sí se ha quedado lejos es el Mallorca, que se ha quedado 17. Bueno, Extremadura cierra la tercera vuelta en última posición. Málaga, Tenerife octavo, Cádiz séptimo, Las Palmas sexto. El Cádiz, que se ha caído un poco el Cádiz, ¿eh? Las Palmas sexto, Almería quinto. Y ya ahí empiezan los equipos de primera, con el Mallorca en cuarta posición. Nosotros terceros a 17 del Mallorca. El Sevilla es segundo a 11 nuestro, también una distancia bastante importante. Y el Betis es líder un punto por encima del Sevilla. Bien. Pues así está ahora mismo la situación en la Liga Andaluza. Liga Andaluza, Balear, Canarias. Extremeña. ¿Vale? Para que no me venga nadie a decir nada. He mencionado todas las comunidades, ¿vale? Espero que estéis todos contentos. Bien, vamos al partido contra Cádiz. Vamos a jugarlo y va a ser lo último que hagamos en el episodio de hoy. Y nada, pues titulares, suplentes, no lo sé. Me apetece jugar con Guamanguituca. Quizá podría jugar con los suplentes, pero solo porque los suplentes jueguen. Porque tengan minutos, porque se quejen menos. Y ya. No por cansancio. Vamos a hacerlo porque además quedan 9 partidos, ya habéis visto que es uno por semana. Y es que a uno por semana los suplentes no van a jugar nunca. Entonces venga, vamos a jugar este con los suplentes. Y ya la racha de 8 partidos finales que viene, pues seguramente simule 7 y juego uno con los suplentes también, para que tengan minutos. Pero más allá de eso, ya no necesitamos rotaciones. Y los suplentes van a jugar, pues van a jugar por jugar. Vaya que vamos a enfrentarnos al Cádiz, diría que es el Carranza, pero no lo es. Quizá el año que viene tengamos el Carranza FIFA 21, quién sabe. Cádiz, Granada, vamos a por el partido. El que sí estará el año que viene será el Flamante de los Carmenes. Vamos a por el partido con los suplentes y a seguir manteniendo distancias en liga. ¡Wow! ¡Qué tiro de Ángel! ¡Qué buen balón de Soldado para Silas Guamanguituca! Guamanguituca, o sea, ha hecho un último toque al balón porque sí, ya había tirado. No entiendo.
Joder, soldado, pero qué tiro es ese, por favor. Qué buena combinación, Yángel Herrera que va a poner el pase atrás para que entre David Turnbull a hacer el segundo. ¡Ojo, qué bien, soldado, con Wamang y Tuca! ¿Qué hace el tercero? No, no me preguntéis qué ha hecho Domingo Duarte porque no lo sé. Vamos al descanso con 0-3 en el marcador. Gran partido, Roberto Soldado es un líder total en este equipo. Y de momento está funcionando todo muy bien. ¡Qué combinación, por favor! Espectacular con ese pase de Bonalón, su último. Dejando solo a Yángel, que falla, pero vamos, la jugada buenísima. Pues ojo, primera de Caicedo y primera para adentro. Buena combinación entre Caicedo y Wamang y Tuca. Buena pareja, vamos a entrenar ahí. Madre mía. ¡Madre mía, Wamang y Tuca, por favor! ¿Qué has hecho, hijo? Creo que es diestro. No sé, igual es zurdo, pero vamos. Primero lo he metido con la derecha y ahora lo he metido con la izquierda. Y ha sido un golazo espectacular. Pues gol del Cádiz. Gol del Cádiz que me ha robado un balón mientras salía. Salía de balón, me ha presionado arriba, me ha robado. Y ha acabado marcando, creo que, Alex Fernández. Antonio está bien en el fondo. Wamang y Tuca, que le da fatal. Hace un tiro lamentable. Pero Cifuentes no llega. Y esto significa un hat-trick. Sí. Acaba el partido, ganamos 1-6 al Cádiz. Goleada espectacular. Y hay un nuevo goleador en el equipo. Hay una nueva estrella en este equipo. Se llama Silas, se apellida Wamang y Tuca. Y va a darnos muchas alegrías. Debutó en Europa League con un gol contra el Borussia Mönchengladbach, el único gol de la eliminatoria. Y ahora acaba de hacer un hat-trick espectacular para reventar al Cádiz. En banda, en punta, donde sea, este jugador tiene que jugar ya. Es que... Tiene nivel para jugar ya, tío, donde sea. El Caicedo. Caicedo, lo siento, pero... Pero es que te quedas sin sitio, Caicedo, tío. Es que... Es que Caicedo no, lo siento, ¿eh? Lo siento, Caicedo, pero no. No es el momento. La actuación de Wamang y Tuca, pues... Es un partidazo. Quedan 8 partidos. Los suplentes van a jugar un partido más. Esto es así. Y ese partido más que juguemos será con Roberto Soldado, que es otro jugador muy bueno, pero que se retira. Se retira, no tiene la edad que tiene. Se va a retirar y... Y ojo, otra opción es quitar a Gil Díaz y ya está, tío. Si Gil Díaz está cedido, Gil Díaz me da igual, tío. Mira, Soldado va a tener la retirada que merece. Caicedo va a jugar porque es un jugador de futuro que tiene que tener minutos. Y Wamang y Tuca es el futuro. Es el futuro y es un jugador que tiene que tener minutos desde ya. Y el que se va a caer del 11 de suplente va a ser Gil Díaz. Que es que Gil Díaz me da igual. Es que Gil Díaz me da absolutamente igual. ¿Que Gil Díaz no juega? Pues Gil Díaz no juega. Ya ves tú. Por cierto, Fulquier lo podría haber metido en el banquillo. Que antes es que... Antes ni siquiera he gastado los 3 cambios porque no tenía... Es que no he visto jugadores buenos para sacar. Y de hecho, pues no gasto los cambios ya. Y ya está, ¿no? Pues nada, pues eso. Ganamos al Cádiz. Cerramos la jornada a 20 puntos el Mallorca, porque había visto yo que había perdido contra el Sevilla. Y 11 por debajo del Sevilla. Un Sevilla que no creo que alcancemos, pero bueno. Quedan 8 partidos para acabar la liga y los veremos en el siguiente episodio, que será el final de esta primera temporada de esta liga andaluza con el Granada. Nada más por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.